mis colegas alcaldes. Con usted, con sus colegas, hemos venido. Hacemos la primera vez que un ministro. Por eso, y yo creo que eso. Hemos tenido una magnífica reunión de trabajo con los señores alcaldes de Villa El Salvador, San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Lurín. De nuestro lado hemos participado el general Zubiate, que es subdirector de la Policía Nacional, director encargado, y el general Rucova, que es el director de la región, la macroregión Lima, en la policía. Hemos dialogado sobre los problemas que nos conciernen como municipios y ministerio y policía, sobre seguridad ciudadana, y hemos llegado a los siguientes acuerdos. Número uno, vamos a firmar convenios que van a proponernos los municipios en los próximos días para la construcción de nuevas comisarías en estos distritos. Nuevas comisarías que se necesitan por la enorme densidad poblacional que tienen, por la incidencia delictiva y porque todavía no hemos logrado cubrir todo el territorio con comisarías suficientes. Yo quisiera que cada uno de los señores alcaldes informe de cuáles son las comisarías que vamos a incluir en estos convenios. Muy buenas tardes, ministros, colegas alcaldes, a toda la prensa. Bienvenido a Lima Sur, a Villa El Salvador. Acuerdos muy importantes que el día de hoy hemos tocado. Una de ellas, sabemos que en Villa El Salvador no contamos con la cantidad de comisarías suficientes. Dos comisarías es lo que cuenta para 500,000 de habitantes. Y muy importante lo que acaba de mencionar, los acuerdos que hemos tenido en el caso de Villa El Salvador y de los distritos de la mancomunidad que conforman la mancomunidad de Lima Sur, es la creación de 3 comisarías en Villa El Salvador. Agradecerle, ministro. No sé si puede informar a la prensa, señor alcalde, de cuáles son las comisarías que se crearían. Son 3 comisarías en el distrito. Vamos a coordinar con el área respectiva en el Ministerio del Interior y vamos a ubicar, vamos a precisar exactamente los puntos en los cuales se construirían estas comisarías. Señor alcalde. Bueno, mi nombre es Ángel Ignacio Chilinga Villanueva, alcalde de Villa María de Triunfo. Agradecer al señor ministro, a todos los presentes que nos acompañan esta tarde. Específicamente, Villa María más de 600,000 habitantes y sigue creciendo. Los puntos estratégicos de la comisaría van a ser uno en Inca Pachacute, el terreno está destinado, otro en Nuevo Milenio, también está destinado el terreno, y en el sector de José Carlos Mariátegui, que es la parte alta, donde aproximadamente pues más de 300,000 habitantes y se necesita ahí también una comisaría para mi población. Gracias. Señor alcalde de San Juan de Miraflores, hay ya una comisaría, acá está, hay ya una comisaría prevista que está ya en proceso de edificación, que es la de Comisaría de la República Democrática Alemana, y hay otra más prevista. Correcto, muchas gracias, ministro. Tendríamos adicionalmente de esta comisaría en República Democrática Alemana, en Pampas de San Juan, la comisaría, una comisaría más, un proyecto que estamos formulando, de la comisaría en el sector María Auxiliadora, ¿no? Y esperemos más adelante, lógicamente, con el compromiso de que la municipalidad pueda invertir recursos también en estas comisarías, gestionar adicionalmente más proyectos, ¿no? Tenemos nosotros un sector, la Nueva Rinconada, que seguro también deseará una comisaría, y lo que es Panamericana Sur, pero esperemos que eso sea futuro. En el caso del alcalde de Lurín, las 2 comisarías existentes en el distrito están programadas por obras por impuestos para reconstruirlas completamente. ¿No? Ese era el tema. Adelante, señor alcalde. Agradecer pues al ministro, también a los generales de la Policía Nacional del Perú y a mis colegas alcaldes de Lima Sur por esta reunión tan importante de trabajo que hemos tenido el día de hoy y también pues manifestar, ¿no?, de que Lurín es el 5º distrito más grande de Lima Metropolitana
Y requerimos de una comisaría más en el sector de Casica, que viene a ser Vía Libertad. Ahí vamos a tener una comisaría más. Gracias. A ver, todos estos convenios que vamos a firmar son convenios de cofinanciamiento, donde vamos a hacer un esfuerzo conjunto para lograr. La meta que nos hemos propuesto, porque ustedes saben que en el Estado las cosas demoran, es que tengamos todas construidas y en funcionamiento al final del 2018. A esa es la meta a la que nos hemos comprometido. El caso de la República Democrática Alemana va a estar mucho antes, porque ya está en proceso. Quiero decir que los compromisos que hemos asumido por parte del Ministerio es porque ahora sí podemos hacerlos. Tenemos un muy buen nivel de ejecución que hemos logrado y nos han asignado más recursos, y en el 2018 vamos a poder invertir más para estas actividades con el apoyo y coparticipación de los señores alcaldes aquí presentes. El segundo punto que se ha acordado es, más que acordado, he ratificado información que ya he dado en otros lugares, que es, hay una muy mala distribución de nuestros recursos policiales por la historia, porque son distritos más nuevos, etcétera, y vamos a hacer varias cosas en relación a eso. En primer lugar, estamos lanzando ya, como esta semana, como el concurso para el alquiler de 1,000 patrulleros de mi barrio. 1,000 patrulleros de mi barrio que van a estar, este es el programa piloto, después van a ir a otros lugares del país, solamente para los distritos y comisarías de Lima y Callao, donde más se necesitan. El énfasis clarísimo es donde haya un déficit de vehículos, de policías por habitantes, sin duda esto incluye a los distritos acá reunidos. Hoy día, o mañana, si no se ha hecho hoy día, se ha lanzado la convocatoria a concurso para contratar a 1,000 auxiliares de policía. 1,000 auxiliares de policía que van a apoyar en las comisarías de los distritos, igualmente, donde más se necesita, para que con su apoyo nos permita contar con más policías que salgan a cumplir misiones en las calles. Y también vamos a poder contar a fin de año, si se puede antes, pero en todo caso a fin de año, con un incremento significativo de policías que salen de las escuelas y que de nuevo van a ir a donde más se necesitan, como es los distritos, como están entre otros los distritos que están acá. El tercer acuerdo a los que hemos llegado es que el programa Barrio Seguro va a tener barrios específicos en estos tres grandes distritos. ¿Qué cosa es Barrio Seguro? Es una intervención integral en los barrios donde más problemas de inseguridad y violencia hay. En esos barrios se va a reforzar la presencia policial, se va a tener operativos contra la delincuencia, pero también se va a tener policía comunitaria que va a tocar la puerta del vecino, va a tener una relación con el vecino cotidiana, y vamos a contar en esos barrios con una intervención especial, porque son los barrios que más lo necesitan en términos de situación de inseguridad, y además de donde se irradia inseguridad hacia otros barrios vecinos. Los barrios en los cuales antes de terminar el 2017 va a empezar el programa Barrio Seguro son en Villa El Salvador, el barrio de los Cubanos, que está ahora bajo la jurisdicción de la comisaría de la urbanización Pachacamac, en Villa El Salvador. En San Juan, en la zona K, que está bajo la gestión de la comisaría de José Carlos Mariátegui, y en Villa María del Triunfo es el barrio de La Candelaria, parte de José Carlos Mariátegui. Entonces, esos son los tres lugares donde se va a lanzar, antes de que termine el 2017, Barrio Seguro. Quiero recordar que ya Barrio Seguro funciona en barrios de Florencia de Mora, El Porvenir y La Esperanza en Trujillo, funciona en Chocoy en Barranca, en San Agustín en Chincha, en La Candela, en El Callao es en Sarita Colonia,
en un barrio de Huáscar, en San Juan del Uriancho, hay un barrio del Agustino, por definir, y el Matute, el Porvenir, en el centro. Mañana se lanza en San Pedro, en Chimbote, y en las siguientes semanas se lanza en barrios de Tumbes, Piura, Lambayeque. Es un programa muy especial para combinar la prevención de la inseguridad tratando de crear un clima social más adecuado. Es un trabajo de mediano plazo que yo lo resumo en cómo creamos mejores condiciones para que los chicos de 9, 10, 11 años no terminen de sicarios a los 16 o 15 años. Ese es otro acuerdo al cual nos hemos comprometido a trabajar juntos, porque los municipios van a poner también lo suyo en estos barrios seguros. En cuarto lugar está apoyar a San Juan de Miraflores en el convenio que necesita con Telefónica para la interconexión de sus cámaras con las cámaras del 105, para que puedan las cámaras estar también en el 105 y tener mayor capacidad de respuesta. San Juan de Miraflores tiene un número importante de cámaras, 120 cámaras, que son biométricas. ¿Qué significa biométricas? Que si le firman la cara a usted, esa información se comparte con la RENIEC y sabemos quién es usted, para ponerlo en términos muy sencillos. Eso es muy importante y nosotros vamos a poner el apoyo también. Ellos están trabajando el convenio con la RENIEC y nosotros vamos a poner también de nuestra parte para que ellos puedan acceder a requisitorios. No solamente va a saber si es usted, sino va a saber si está requisitoriado. Y eso va a ser una herramienta muy importante que va a ayudar a San Juan de Miraflores a tener mayor seguridad. Acá públicamente lo hago y lo voy a hacer también directamente. Invoco a la Telefónica del Perú a, en cumplimiento del contrato, hacer rápidamente esta interconexión a la que necesitamos. Esta gestión la voy a hacer también directamente. También, hablando de convenios, vamos a apoyar a los señores alcaldes, vamos a hacer una acción conjunta para apoyarlos con Luz del Sur, para que puedan firmar los convenios que les permitan cobrar algo del serenazgo por seguridad, que va desde un sol hasta tres soles, es decir, tomando muy en cuenta la situación de las familias para no perjudicar a nadie, para que los municipios puedan tener más recursos para la seguridad. Vamos a hacer una acción conjunta, y si es necesario, pública, para lograr el apoyo de Luz del Sur para que esto se haga realidad. En sexto lugar, me parece que ya está casi todo, en sexto lugar, la evaluación que se ha tenido es que patrullaje integrado funciona razonablemente bien. Ahí hay una felicitación especial que ellos han hecho al coronel jefe de la Dirter 2, que es al coronel Rivera, que está por acá. Por favor, usted ha sido sujeto de las conversaciones, ha sido muy felicitado, así que lo hago público y le extiendo la felicitación que los señores alcaldes han hecho en privado de usted. Se está reforzando por parte nuestra el número de efectivos para el patrullaje integrado, para que haya un mayor número, pero la evaluación es que en general los vehículos están siendo acompañados por esos vehículos. Creo haber resumido todos nuestros acuerdos, lo hacemos público como una forma de ser fiscalizados de ellos, y como hemos conversado con ellos, la palabra mágica acá ahora es seguimiento. Nos hemos repartido los teléfonos todos para estar comunicados y para poder trabajar juntos en estos temas. Hace 6 meses atrás yo me reuní con ellos y la verdad en ese momento tenía poco que decir, poco que comprometerme. Ahora creo que ya estamos en condiciones de hacer compromisos mucho más sólidos y yo ahora sí me atrevo a firmar convenios porque sé que los podemos cumplir. Les agradezco a los señores alcaldes su hospitalidad, la franqueza, lo agradable que ha sido el diálogo. Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos.